unos valores que nos ayudan a la convivencia? ¿Cuáles son los antivalores que amenazan nuestra convivencia? Y la idea es reflexionar qué valores son los que uso todo el tiempo cuando estoy conviviendo y cuáles son los antivalores que de repente me atacan en la convivencia y no logran que yo tenga una interacción con mis compañeros, con mis papás, con los profesores, de manera armónica. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y caminamos por el espacio y armamos el círculo en 2 segundos. Caminamos por el espacio, todo el mundo sonriendo. Cambio. Cambio. Tu sonrisa es importante. Haciendo contacto visual con tu compañero. Cambio. Cambio. Círculo. 1, 2, 3. Más grande, más grande. 4, 5. Nos damos un aplauso. Caminando por el espacio y cuando yo te diga la palabra gente con gente, buscas a un compañero y escuchas mis indicaciones. ¿Ok? Ok. Caminamos por el espacio con talones. Cambio. 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 Gente con gente. 1, 2, 3, 4, 5. Te pones frente a tu compañero. Lo miras a los ojos, le das una sonrisa y pegas palmas con palmas y te tienes que aprender esta posición que se llama alegría. ¿Cómo se llama? Alegría. Le das la sonrisa enseñándole la más otra compañera. ¿Qué? Alegría. Te la tienes que ir aprendiendo. ¿Ok? Ok. Caminamos por el espacio. Caminamos moviendo los hombros. O bien, hombritos, hombritos. Cambio. Bien, este taller se llama de animación. ¿Qué es la animación? La animación es darle movimiento o vida a lo que no tiene. Entonces, de esa manera podemos animar cualquier objeto, cualquier cosa, lo que sea. Entonces, ahorita vamos a hacer animación con plastilina y vamos a explicar los movimientos básicos.
animación. Resulta que en este taller vamos a tratar de entender un poquito a la matemática. Saber cómo poder estudiar matemáticas a partir desde un enfoque lúdico. Comenzar a romper un poquito los famosos paradigmas. Un paradigma es la forma de hacer las cosas. Romper los paradigmas que ustedes traen de la escuela y ver que las matemáticas se pueden estudiar desde otro punto de vista. Vamos a tratar de trabajar algunas cuestiones de geometría, sobre todo con algo que conocemos con el nombre de tangram, y si nos alcanza el tiempo, con algo que se conoce como poligonal. Bueno, con estos dos un par de experimentos vamos a intentar explicar, vean qué
¿Qué herramientas nos da la ciencia para explicar algo tan pequeñito de tantas maneras diferentes? Aquí en la mesa tenemos dos experimentos bastante bonitos. Uno se llama bobina de Tesla y otro se llama la esfera de Jacob. Vale, vamos a empezar con el primero. Esa lámpara emite luz gracias a la electricidad. La electricidad es algo que nosotros estamos acostumbrados a que viaje a través de cables. Pero imagínense que pueda viajar en otros medios, como es el aire. Esto que tenemos aquí es una bobina, es un invento bastante antiguo de un hombre que se llamaba Tesla, por eso que se la llamamos bobina de Tesla. Este aparato lo que puede hacer es transformar la energía eléctrica que pasa a través de un cable a través del aire. ¿Ven esos rayitos? ¿Sí se ven? ¿Quiere pasar algún chico a ayudarnos? Porque bien, se nos lo que va a hacer Denise es acercar una lámpara como las que tenemos en todos lados. Fíjense bien. Fíjense qué tan lejos está del poquito lo que es la bobina, ¿vale? Avanzamos a alguien más valiente que Denise. Compañero, ¿cómo te llamas? Noé. Paso, Noé. Fíjense bien qué tan valiente es. ¿Qué pasa si nosotros agarramos y metemos nuestros dedos en un contacto? Nos electrocutamos, ¿no? Imagínense cuánta corriente necesita la bobina para poder pasar la electricidad a través del aire, ¿vale? Le vamos a pedir a Noé que ponga su dedo, acerque su dedo a la bobina, a ver qué pasa. Ten cuidado, Noel. ¿Se ven eso? A ver. Compañera, ¿tú también vas a ayudar? Ahora, fíjense bien. Tal vez esto es muy sencillo para nosotros, acercar un foco y que se prenda, ¿no? A 20 o 15 centímetros de donde tenemos las bobinas. Imagínense una bobina gigante que nos pudiera dar electricidad a toda una ciudad. Es muy famoso en las películas de Frankenstein, en las películas de monstruos, cuando reviven a este hombre. Le piden a Igor que encienda la máquina y son dos torres gigantes que avientan rayitos. ¿Sí las han visto? Bueno, eso lo que se genera es exactamente lo mismo que un rayo cuando llueve. Cuando cae un rayo a la Tierra, nosotros no vemos electricidad que cae de una nube hacia la Tierra. Lo que nosotros vemos es aire ionizado. ¿Qué es esto? Imagínense que las moléculas de agua que están en las nubes están chocando todo el tiempo. Entonces generan chispitas. Y esas chispitas calientan el aire, lo calientan tanto que le llamamos de diferente manera, le llamamos aire ionizado, ¿vale? Ese aire ionizado, aparte que es muy caliente, brilla muchísimo, desprende luz, ¿vale? Entonces, cuando toda la electricidad pasa, va calentando todo el aire de su camino de la nube a la Tierra, calienta ese aire y ese aire brilla tanto que podemos ver un rayo, ¿vale? Lo que nosotros vimos en la bobina cuando sacábamos los focos, vieron que sacaban rayitos o cuando sacaban la moneda, era aire ionizado, ¿vale? La energía eléctrica que recorre por las bobinas, calienta tanto el aire que está entre el dedo de sus compañeros o la moneda o el foco, que genera electricidad, que viaja a través del aire y lo calienta y por eso vemos. Un experimento que les platicaba de las películas de Frankenstein, es exactamente esto, se llama escalera de Jacob o de Jacobo, ¿no? Para los cuates, para los mexicanos, a ver. ¿Ya vieron eso? Lo que pasa ahí es que lo que pasa es que metamos la escalera de Jacob a la corriente, lo que hace el transformador de nuestro microondas es aumentar muchísimo, de 120 voltios hasta 5000 voltios. No es que genere electricidad. Imagínense cuando ustedes agarran una manguera del agua, le abran a la llave y ¿qué pasa? Sale un chorrito. ¿Pero qué pasa si le ponemos el dedo? Sale más fuerte. Sale más fuerte, exactamente. Sale un chorro de menor tamaño, pero con mucha más potencia. Lo que hace nuestro transformador no es exactamente ponerle el dedo, pero es más o menos eso. Hace que la corriente que viaja a través del cable viaje una corriente de muchísimo más potencia, 5000 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que los 5000 voltios están en la base de nuestras dos antenas y cuando le pasamos el desarmador, lo que hacemos es cerrar el circuito. Hacemos que la energía viaje desde una varilla hacia la otra. Y no es que generemos fuego, ni que esa sea la electricidad la que nosotros vemos. Lo que pasa es que la electricidad que viaja de un tubito al otro, ¿qué hace? Calienta, ¿vale? El aire que está justo a la mitad de nuestras dos varillas. Entonces, ese aire se calienta, enciende mucho la luz y calienta el aire, ¿vale? Que está justo arribita de esa flamita. Afortunadamente, su escuela tiene seguro de gastos médicos, entonces... Fíjense bien qué pasa cuando su compañera deja el desarmador en la base.
se generan chispitas, pero no dejamos que el aire caliente suba, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el arco se genera siempre en esa posición. Ahora, intenta darle dos seguidos, a ver qué pasa. Ya, dos. Le dio como dos docenas, ¿no? Pero bueno, gracias, profesor, gracias. Un aplauso a sus compañeros, por favor.